amigos y amigas, muy buenos días en esta mañana hermosa, disfrutando de esta orgullosa estampa mexicana, ¿no te parece, Elo? Desde luego, Ale, un lugar que nos despierta con gusto la identidad mexicana, así que con tanto colorido de nuestro México, les damos la bienvenida. ¿Qué tal de Noche de Grito, eh? Una de nuestras máximas fiestas tradicionales con todo el sabor de nuestro México. Seguramente por ese encanto que los mexicanos ponemos en nuestras celebraciones, el turismo se siente muy atraído a visitar cada rincón de nuestro país. ¡Qué gran orgullo!, ¿no? Efectivamente. Entre la variedad de comida, los mariachis y todo el folclore de México, los visitantes extranjeros realmente disfrutan su estancia. Como sabemos, muchos de ellos deciden pasar largas temporadas en ciertos lugares de nuestro México. Así es. Lugares como Guadalajara, en Tlaquepaque, en Tonalá o Tequila, están llenos de turistas que pasan hasta 3 meses de estancia disfrutando de las maravillas de nuestro hermoso país. Y también visitan playas como Vallarta, Los Cabos, Mazatlán. Pero ahora queremos que Durango sea un sitio que albergue el turismo. Y eso depende mucho de nuestros servicios de hotelería, de los restaurantes, de la limpieza en las calles, de la atención de los taxistas y de todos. Que Durango sea, por supuesto, una ciudad que siempre reciba el turismo con los brazos abiertos. Y bueno, así es como iniciamos nuestro programa esta mañana, con los brazos abiertos para recibir lo mejor que la vida nos ofrece. Por nuestra parte, iniciamos con la primera sección, pues nada mejor que recordar justamente el momento histórico de la independencia. Así que el profesor David Mendívil preparó su sección Rostro Social con esta reseña. Adelante. El 13 de agosto de 1521, con la captura de Cuauhtémoc, el último emperador mexica, inicia el periodo colonial que duraría 3 siglos. Esta etapa de control absoluto de España sobre sus colonias marcaría eventualmente la necesidad de libertad e independencia. En la Nueva España, esa chispa de libertad encendió una hoguera que llevaría la luz de independencia por prácticamente todo su territorio. En el club de lectura, doña Josefa Ortiz de Domínguez compartía horas de estudio con Miguel Hidalgo en torno a las ideas de ilustración que inspiraron la Revolución Francesa. El planear una conspiración era solo cuestión de tiempo, y doña Josefa con el padre Hidalgo la planean así. Los rebeldes habían pactado ya el inicio de la Guerra de Independencia. Sería el 1 de octubre de 1810, pero fueron descubiertos. La señora Ortiz de Domínguez, desde su cautiverio domiciliario en Querétaro, manda un mensajero hasta Dolores, Guanajuato, para avisar al cura Hidalgo y Costilla que han sido descubiertos. El párroco tiene que adelantar la conspiración y toca las campanas llamando a la gente del poblado, quienes bajo la imagen de la Virgen de Guadalupe inician una guerra épica y desequilibrada, donde la turba armada con machetes, hondas y piedras enfrenta los cañones y mosquetones del ejército realista. La toma de la Alhóndiga de Granaditas y la batalla del Cerro de las Cruces ponen de manifiesto que Hidalgo carecía completamente de recursos básicos de estrategia militar, ya que luego de este último combate, las puertas de la Ciudad de México estaban literalmente abiertas, e Hidalgo, inexplicablemente, no tomó la ciudad, y con ello, probablemente, haber terminado con la guerra de inmediato. Tras el fusilamiento de Hidalgo en la ciudad de Chihuahua, su alumno en el seminario, José María Morelos y Pavón, toma el control de las fuerzas insurgentes y da importantes victorias a la causa independentista, además de crear aquel famoso manifiesto Los Sentimientos de la Nación, donde su importancia se resume hasta en su primer punto. Declarar la independencia de América de España, de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Cuando Morelos es fusilado en Ecatepec, las fuerzas insurgentes quedan sin control y el temible general Calleja, al mando de las fuerzas realistas, prácticamente termina con las fuerzas que buscaban la independencia, a excepción del Ejército del Sur, al mando de Vicente Guerrero, quienes con hambre y escasos recursos mantuvieron viva la llama libertaria. La idea de consolidar la independencia viene de un oficial que luchaba precisamente para los realistas, contrarios a los insurgentes. Fue Agustín de Iturbide quien deja junto con sus hombres al ejército leal al rey de España, y con aquel famoso abrazo de Acatempan con Vicente Guerrero sella el final de la guerra. Con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, nace literalmente el país con libertad que hoy gozamos.